Día Internacional de la Mujer es una fecha que se celebra en muchos países del mundo. Este día representa una fecha en que las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen y pueden contemplar una tradición de no menos de 90 años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. En este sentido, las diputadas y los diputados de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, la Legislatura de la Paridad, se honra en darles la más cordial bienvenida a las distinguidas personalidades que hoy nos acompañan. Como integrante de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, recibamos con un aplauso a la diputada María de Jesús Eunices Reveles Conejo. Las diputadas integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso del Estado de Guanajuato, presidenta, diputada María Magdalena Rosales Cruz. Vocal, diputada Marta Isabel Delgado Zárate. De igual forma, agradecemos la presencia del secretario general del Congreso del Estado, maestro José Ricardo Narváez Martínez. Y en especial, a todos los integrantes del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación que nos honran con su presencia. A la comunidad académica, servidores públicos y personal del Congreso que nos acompañan, representantes de los medios de comunicación, bienvenidos todos. En primer lugar, solicitamos nos dirija un mensaje de bienvenida el secretario general del Congreso del Estado, maestro José Ricardo Narváez Martínez. Muy buenos días a todas y a todos. Bueno, hay más todas que todos ahora aquí, estoy viendo, y me da mucho gusto que estén aquí hoy acompañándonos. Quiero agradecer a las diputadas integrantes de la Comisión para Igualdad de Género del Congreso del Estado, a su presidenta, la diputada María Magdalena Rosales. Gracias, diputada, por estar aquí, por acompañar a la Secretaría General, por acompañar a toda la parte administrativa del Congreso en las labores en las cuales trabajamos para el tema de igualdad desde nuestra trinchera y ustedes desde la comisión la cual preside. Muchas gracias y nos seguiremos viendo en más eventos que tenemos previstos. Muchas gracias. A la secretaria, la diputada María de Jesús Eunice Reveles. Diputada, gracias también porque desde Junta de Gobierno también ahí nos apruebas y nos echas muchas porras para los eventos que tenemos considerados para este Congreso. Muchas gracias. La vocal diputada Emma Tobar, que ahorita yo creo que se incorpora un ratito más, y la diputada Katia Cristina Soto también, y la vocal, la diputada Marta Isabel. Muchas gracias, diputada Marta. Aquí de Guanajuato Capital, diputada, también agradecimiento por todo lo que nos apoyas desde tu labor. Quiero agradecer a todos los miembros del Comité de Igualdad aquí presentes, a los directores de las distintas áreas del Congreso, servidores públicos y algunos medios de comunicación. A todos les quiero agradecer por estar hoy aquí. Hoy vamos a reconocer las 5 categorías: la de mujer institucional, mujer salud y deporte, mujer solidaria, mujer saludable y mujer por el orgullo de servir. La verdad es que nos quedamos cortos,
si nos pusiéramos a hacer un adjetivo calificativo del papel o desempeño que juegan las mujeres en el rol del día a día, tendríamos que dar más reconocimientos, pero lo hacemos de verdad cada uno con mucho cariño y de corazón, y nuestro más grande agradecimiento. Hoy en día, hablar de la igualdad es un tema prioritario para la comunidad internacional y por supuesto también para el estado de Guanajuato, y como lo fue en el 45 para las Naciones Unidas cuando se aprobó la protección y el fomento de los derechos humanos de las mujeres, como una responsabilidad y tarea de todos. Según el informe global de brecha de género 2018 del Foro Económico Mundial, México se encuentra en el lugar 50 de un total de 149 países evaluados en materia de equidad. Es decir, se avanzó 72% comparado con el 2017, que ocupábamos el lugar 81. El país tuvo un avance en 3 de los 4 subíndices que se miden, como son participación, oportunidad económica, nivel educativo, salud, supervivencia y empoderamiento político. Uno de los factores que hizo crecer el empoderamiento político de las mujeres fue la paridad parlamentaria, de la cual pues hoy también tenemos en el Congreso del Estado, y que pasó de 74.2% en 2017 a 93.1% en 2018. Prueba de esto es que por primera vez el Estado de Guanajuato, lo que les comentaba, contamos con compuesta por 18 diputadas mujeres y 18 diputados hombres. En Guanajuato, con información del último censo del INEGI en 2015, había un total de 5.853.677 guanajuatenses, de los cuales 3.027.308 son mujeres, es decir, 51.7%, y de hombres 48.3%. Es un gusto seguir reconociendo la labor de las mujeres, y para lo cual también agradezco a todos los directores y a los miembros de este Comité de Igualdad, que anteriormente tenía como secretario técnico a un hombre, y bueno, ahora cambiamos y pusimos a una mujer, a Vanessa, que es nuestra secretaria técnica. Un aplauso a Vanessa, por favor, también, que está aquí con nosotros. Y el tema no es un tema de discriminación hacia los hombres, sino es un tema de sensibilidad dentro de la labor que hacemos dentro del comité. Esa sensibilidad que tiene que haber, porque además el comité también pues puede encargarse de algunos temas de denuncias o de algunas situaciones donde las mujeres se sienten más a gusto platicándoselo a una mujer, y por eso es que Vanessa está en este cargo de secretaria técnica. Y también la figura del ombudsperson, que la encabeza también el licenciado Aboites. También un aplauso, licenciado, muchas gracias. Por su sensibilidad y también por el apoyo que brinda desde la gran responsabilidad que tiene en este cargo que se le ha otorgado. Pues agradecerles, y sobre todo a las conferencistas que el día de hoy van a estar con ustedes, de agradecerles por su tiempo, por sus conocimientos, por su experiencia y por la aportación que hacen. Me queda muy claro que ustedes al compartir esto con más personas, también a ustedes las enriquece y también les ayuda también a que sigan con esta labor en el quehacer de su vida. Entonces, les agradezco también infinitamente, y a todas ustedes también les agradezco, porque la verdad, sin ustedes el Congreso, o sea, yo quiero pensar un día que no vengan mujeres a trabajar al Congreso. De verdad, son la alegría, son la parte que nos hacen sentir a gusto el ambiente laboral también, y que la verdad el toque de una mujer en el quehacer diario nos hace también valorarlas, reconocerlas y agradecerles su entrega y su trabajo. Esta es una parte del 50% de la responsabilidad que ustedes hacen, porque tienen el otro 50% también en la parte del hogar y demás, y lo cual es muy loable que ustedes estén hoy aquí y también aportando parte de su capacidad y su experiencia para el Congreso. Muchas gracias a nombre del el presidente del Congreso, de Junta de Gobierno también, un agradecimiento y felicidades a todas. Gracias.
Muchas gracias, señor secretario. En este momento, como una forma de corresponder a su destacado trabajo y compromiso como servidoras públicas, damos paso a la entrega de reconocimientos a las mujeres que conforman el Congreso del Estado de Guanajuato, para lo cual solicitamos sirvan pasar al frente nuestras diputadas junto con nuestro secretario general. A continuación, el premio a la mujer institucional por su conducta y apego a los valores del Congreso, Diana Manuela Torres Arias. La 64ª legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, el Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación, las diputadas, los diputados que integran el Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, otorgan el presente reconocimiento a Diana Manuela Torres Arias por haber resultado ganadora en la categoría de Mujer Institucional del Congreso del Estado. Guanajuato, Guanajuato. Marzo 2019. Felicidades. Damos también la más cordial de las bienvenidas a la diputada María Guadalupe Guerrero Moreno. El Premio a la Mujer Salud y Deporte por cuidar su salud y motivar a los demás, Dulce Viviana Lozano Pasarán. El premio a la Mujer Solidaria por su empatía y apoyo incondicional a sus compañeros en situaciones de vulnerabilidad, Dalia Karina Franco Camargo. El premio a la Mujer Sustentable por su compromiso con el medio ambiente y su entorno laboral, Ma Teresa Gutiérrez Caudillo. Finalmente, el premio a la mujer por el orgullo de servir, por su compromiso de vivir para servir, Micaela Rocha Rodríguez.
Solicitamos permanezcan ahí, Micaela, en este espacio. ¿Sí? Felicitamos a todas las mujeres galardonadas de tan merecido reconocimiento. Un aplauso a todas ellas por su incansable labor en este Congreso del Estado de Guanajuato. Y les pedimos colocarse al frente a nuestras galardonadas el día de hoy, a efecto de realizar la toma de fotografía oficial. Muchas gracias. Favor de tomar sus lugares. A continuación, observemos atentamente un video sobre nuestras galardonadas en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Muy agradecidas por el apoyo de los compañeros, de las compañeras del Congreso, que al final es un reconocimiento, como hace rato lo platicábamos, Karina, Tere, Dulce, en el sentido de todo el tiempo que aportas, el tiempo que compartes, que compartimos entre todas, entre todos, y eso siempre ha sido el mejor ejemplo y la gran enseñanza que nos deja esto, ponernos la camiseta y estar orgullosas de pertenecer al Congreso del Estado, al Poder Legislativo. Muy contentos, muchas gracias. Bueno, yo estoy muy feliz y sorprendida porque realmente no me esperaba este premio. Sinceramente, los invito a todos a que participen a todas las actividades que el Congreso nos promueve, ya que en realidad son muy buenas. En mi caso, el hacer el deporte, una actividad que nunca había hecho, y desde que inició el programa estoy de lleno y me siento totalmente diferente, tanto en lo físico como en la manera de pensar, son cambios que realmente lo notas. Y pues muchas gracias. Todas estamos muy emocionadas. Pues la verdad, sorprendida. No pensé que fueran a nominarme y mucho menos ganar. Pero pues son beneficios y son logros que el Congreso de alguna manera nos está aportando. Y yo felicito a las compañeras igual. Y a seguir echándole ganas. Y muchísimas gracias por los que votaron por nosotras. Bueno, pues primero les agradezco que me hayan otorgado este reconocimiento a todas mis compañeras y compañeros que votaron por mí. Y pues para mí fue muy satisfactorio haber dejado esta huellita, porque el reconocimiento va por el proyecto del Ángel de la Guarda, que ahora adopta el Congreso y que pues tendrá continuidad en los próximos años. También de manera muy especial quiero agradecer a mi compañera de mil batallas, a Eli, que sin ella pues... no se hubiera podido llevar a cabo. Ella siempre me apoya y pues es parte de eso, ¿no? El compañerismo, el hacer cosas, que este Congreso sea, pues siga siendo el mejor lugar para trabajar. Nuevamente, felicidades a todas por ser un gran ejemplo para nosotros. Ahora, para dirigirnos su mensaje y realizar la declaratoria inaugural de este ciclo de conferencias, atendamos el mensaje de la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso del Estado de Guanajuato, diputada María Magdalena Rosales Cruz.
Muy buenos días a todas, a todos, en este importante evento que inicia con conferencias acerca de la mujer. La mujer como parte de la humanidad, la mujer que acompaña y que es acompañada por su otra parte, los hombres. Y pues agradezco a todos ustedes su presencia, al maestro José Ricardo Narváez Martínez, secretario general del Congreso del Estado y presidente del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación. Compañeras, amigas, mujeres galardonadas que nos acompañan, distinguidas conferencistas. El hacer una reflexión sobre lo que ocurre a nuestro alrededor, sobre lo que ocurre con la humanidad, que pareciera que muchos años, muchos siglos, aparecía como narrada a partir de solamente una parte de ella, los hombres, ¿no? Cuando uno estudia la historia, la sociología, la antropología, y se habla del hombre, de la evolución del hombre, de lo que hicieron los hombres. Y que resulta ser que en esta historia, que tiene aproximadamente 6 millones de años, en donde solamente se narraba la historia de aquellos habitantes de las cavernas en donde pareciera que solamente había hombres. Y que, bueno, inicia la civilización más o menos hace 6.000 años antes de Cristo, y que resulta ser que se sigue narrando sobre lo que hicieron los hombres. Y llegamos a esta época, a este 2019 de nuestra era, y resulta ser que si contamos, y contamos bien, son más las mujeres que habitan este planeta como seres humanos. No quiere decir que el número nos haga más o menos como seres humanos, simplemente cuantitativamente somos más mujeres. Y si nos vamos al pasado, también eran más mujeres. Entonces, ¿por qué no se hablaba de nosotras las mujeres? Ustedes saben, hoy día el 51.7% de la población son mujeres. En nuestro país, el 61 millones de seres humanos son mujeres. Y sin embargo, hoy tenemos que hacer y conmemorar en el mes de marzo al Día Internacional de la Mujer. ¿Y por qué? ¿Por qué se tiene que marcar como algo muy especial el día o el mes de la mujer? Los hombres dirán, bueno, pues también del hombre, ¿no? Bueno, ¿y cuándo es el Día del Hombre? Lo que pasa es que en esta historia son los hombres los protagonistas en los libros cuando uno lee. Son los protagonistas en los gobiernos. Y entonces, si nosotros hacemos un recuento de cuándo nos mencionaron a nosotras, pues creo que apenas fue el siglo pasado en donde las mujeres tomaron un papel protagónico para decir, aquí estamos. No es que antes no haya habido nadie, ¿no? Tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, y bueno, una mujer muy destacada, pero sería la única en su siglo. No, había muchas más mujeres, pero la historia no las marca solamente a ella. Y así, si leemos cada capítulo de la historia de México o de la historia del mundo, pues resulta ser que su ausencia es muy marcada. Y entonces, en el siglo pasado,
más o menos en el primer decenio y segundo decenio, empiezan a manifestarse de manera importante las mujeres. Las mujeres que antes ya estaban en las fábricas, las mujeres que trabajaban y que tenían una remuneración tremendamente baja a comparación de lo que ganaban los hombres. Pero además se encargaban de todo lo que tiene que ver con la familia, con los hijos y con sus cuidados. Además de salir a trabajar, tenían que seguir haciendo las labores, dicen, propias de las mujeres. Entonces, nosotras las mujeres decimos, ¿no?, ¿qué pasó en toda esta historia? ¿Y por qué es hasta el siglo XX en que empieza a haber un reconocimiento y una marcada influencia de la mujer en la vida política, en la vida social y en la vida histórica? Porque este olvido de la historia sobre el papel de las mujeres, pues lo tenemos que traer en este siglo y tenemos que remarcarlo. Por eso el Día Internacional de las Mujeres. En estos años, 1909, 1914, en todas estas guerras, en donde los hombres iban a pelear y las mujeres se quedaban en las fábricas, se quedaban laborando intensamente para sacar adelante la producción y no faltara en aquellas sociedades europeas, en donde las mujeres ocupaban los puestos de los hombres para poder sobrevivir a esta Primera Guerra Mundial, a esta Segunda Guerra Mundial, y cómo las mujeres salían a la calle también a decir, exigimos que nos paguen un poco más. Y en este mes de marzo, en la ciudad de Nueva York, en donde hay un incendio en una fábrica, en donde fueran encerrados obreras y obreros, pero la mayor parte eran mujeres. Mujeres que trabajaban haciendo camisas en una situación laboral tremendamente desventajosa, en donde tenían que trabajar 8, 10, 12 horas para poder llevar el sustento a sus casas, en donde además que no alcanzaba y tenían que prostituirse porque tenían que llevar el dinero a la casa. O sea, la historia de la mujer realmente es una historia de mucha tragedia, de mucha felicidad también, ¿no? Nosotros reproducimos al género humano, además de todas las capacidades múltiples que tenemos, además tenemos la dicha de reproducir a este género que es capaz de pensar, de ser racional. Todas las mujeres, absolutamente todas, tenemos capacidad racional, igualito que los hombres. Pero bueno, el reconocimiento, imagínense eso de las mujeres tienen pelo largo e ideas cortas, ¿no? Imagínense ustedes estas frases que hoy día se siguen manejando por muchos millones de hombres en el mundo, que las mujeres somos menos, que tenemos menos capacidades, ¿no? Nosotros tenemos muchas capacidades y los hombres tienen muchas capacidades. Y juntos construimos este planeta para vivir mejor, para tener una vida más cómoda y confortable. Pero hoy, en este 2019, en este marzo, millones de mujeres siguen viviendo como si viviéramos en el siglo II o III de nuestra era. Y en esto tenemos que reflexionar, porque si el Día Internacional de la Mujer, la conmemoración en el mes de marzo del Día de la Mujer, no es una reflexión profunda de que somos iguales en derechos y queremos ser iguales en oportunidades. Si no tenemos esta reflexión y queremos que sea una fiesta solamente para festejar, nos quedamos muy pobres. Tenemos que reflexionar
que juntos, hombres y mujeres, vamos a seguir construyendo este mundo y queremos construirlo en un mundo de paz y de amor entre todos los seres humanos. Y aquí vamos a construir muchas cosas y reflexionar muchas cosas. ¿Es que las mujeres aman más? No, las mujeres aman y los hombres aman. A lo mejor nos enseñaron a amar de manera diferente. Y somos un producto social en donde una parte cree que es más y una parte cree que es menos. Entonces, ¿cómo lograr en esta reflexión que sepamos que somos iguales, que no somos ni más ni menos? Y que como compañeros en el viaje en este planeta, tenemos que construir juntos, sin discriminación, sin odio de un género hacia otro y con todo el amor que podamos darle a la humanidad, a nuestro planeta, a nuestro medio ambiente. Y creo que lo podemos hacer si no hay reflexión y me sigo creyendo superior a la otra o superior al otro, simplemente nos quedaremos en una etapa en donde este Homo sapiens sapiens retrocederá a lo mejor a otros estadios de menos desarrollo. Yo festejo de verdad con esta ceremonia a nuestras galardonadas por estas actividades tan destacadas que han realizado y creo que la competencia siempre es sana. Cuando la competencia es para superarnos a nosotros mismos aquí adentro. Yo soy mejor que yo ayer, hoy soy mejor hoy y voy a ser mejor mañana. Pero el destacar que hay mujeres que tuvieron ciertas habilidades en una etapa es bueno y estas comparaciones nos ayudan a decir que somos mejores cada día cada uno de nosotros y de nosotras. Y el lenguaje incluyente nos cuesta trabajo a todas y a todos, incluyéndome a mí, que soy de una generación en donde las cuestiones de igualdad y de género no estaban tan en la mesa. Hoy día lo están. Y creo que tenemos muchas cosas que hacer, desde la igualdad en el lenguaje hasta la igualdad en la cotidianidad, en el trabajo y en la vida en el hogar. Felicidades a todas y todos los que están aquí, porque si están los hombres festejando el mes de la mujer, el día de la mujer, pues merecen todos estos hombres un aplauso, porque van un escalón arriba de aquellos que no quieren reconocer que somos iguales. Gracias. Bueno, pues siendo las 10:10, damos por inaugurado este evento, esta semana del Día Internacional de la Mujer aquí en el Congreso del Estado de Guanajuato. Felicidades. Muchas gracias, diputada, por su reflexión. A continuación, abrimos un breve receso a fin de despedir a nuestras autoridades y dar inicio con las conferencias del día. Solicitamos tomen sus asientos. A cargo de la maestra Janet Hernández López, de quien nos permitiremos leer una breve semblanza de su trayectoria.
Janet Hernández López, originaria del Estado de México, es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana. Cursó el Máster en Argumentación Jurídica en la Universidad de Alicante, España. Actualmente, labora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, es coordinadora del Comité de Capacitación de la Red Iberoamericana de Argumentación Jurídica. Adelante, maestra. Buenos días, muchas gracias a todos ustedes por su presencia y gracias al Congreso del Estado de Guanajuato por invitarme a participar el día de hoy con ustedes. El tema, como ya vieron, se denomina Sentencias Relevantes en Materia de Perspectiva de Género. El propósito que tengo con la plática que quiero compartirles el día de hoy es darles a conocer sentencias relevantes que ha emitido la Corte Mexicana y que han buscado proteger los derechos de las mujeres. Comenzaré hablando un poco de lo que comentaba la diputada María Magdalena Rosales Cruz en relación con algunas sentencias relevantes y algunos casos que han dado lugar a que el día de hoy, en estas fechas, el día 8 de marzo, y que en este mes estemos conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Bueno. Para hablar un poquito de nuestro tema, como lo comenté, hablaremos de una introducción, hablaremos del marco jurídico en torno a los derechos de las mujeres, para centrar nuestro estudio en una sentencia de un amparo directo en revisión 2655-2013, uno de los amparos en donde el juez, al resolver el asunto con una visión de género, resolvió protegiendo los derechos de las mujeres, como lo veremos más adelante. Bueno, en este caso, a nivel internacional, vamos a referir un poco el caso de Juana de Arco, una mujer de 16 años que en esa época de 1420-1431 era muy raro que saliera de su hogar, pero así fue. Ella salió de su hogar a esta edad porque escuchaba voces. Esas voces le decían que tenía que unirse con las tropas francesas para defenderse de los ingleses. En virtud de esto, solicita una audiencia con el rey Carlos VII, quien la atiende, y se cree que el rey autoriza que ella se una a las tropas francesas para defender el territorio. Una vez que se une con las tropas, ya estando Juana de Arco con todos los del ejército, sufre una herida por una flecha. Todo mundo pensó que ella moriría, sin embargo, esto no fue así, ya que se recuperó, hecho que se consideró que era un milagro. Pero además de esto, con su presencia en la batalla, Juana de Arco estaba otorgando cierta legitimidad a su intervención, pues como tenía esas voces que le decían que interviniera y ella, por producto de su fe, decía o se las atribuía a Dios, bueno, pues ellos pensaban que le estaba dando una legitimidad divina al asunto, ¿no? Sígueme en la batalla los franceses con los ingleses, y se gana esta batalla, y una vez que se logra este triunfo, pues es coronado el rey Carlos VII. Posterior a su coronación, se pensó que Juana de Arco dejaría de unirse al ejército y que por el contrario, pues ya estaría quieta, como dijéramos todos nosotros, ¿no? Sí, pero esto no fue así. Ella siguió las batallas. La situación fue que el producto de estos movimientos que había, muchos franceses eran aliados de los ingleses. Capturan a Juana de Arco y se le entregan a la Iglesia Católica, quien instaura un juicio en su contra. En ese juicio se le acusaba por herejía, pero dentro de las confesiones que se dice que hizo Juana de Arco y en el interrogatorio que también la Iglesia le formuló, le preguntaban que si se le hacía correcto vestirse de hombre. Y ella contestó que para ella era lo mismo vestirse de hombre que vestirse de mujer. Entonces, este hecho marca a Juana de Arco como una de las pioneras en buscar el reconocimiento de la igualdad entre el hombre y la mujer. Posteriormente a esto, en otra de las confesiones de Juana de Arco, o de las declaraciones producto de que estaba siendo torturada, pues ella se declara culpable pues, del delito de herejía.
Sin embargo, era tan fuerte su fe que se retracta de esta acusación. Pero pues esto ya no valió de nada, porque al final del día fue quemada en la hoguera, y pues de esa forma murió. Años más tarde, pues esta mujer ha sido considerada como una santa por la misma Iglesia Católica. Pero bueno, ¿qué tiene de relevante este juicio? De entrada, vemos a una mujer que sale de su casa a temprana edad, algo poco común para esa época, como lo comentamos, bueno, que se une a las tropas francesas y se une vestida de hombre. Entonces, son elementos que para esa época era como muy complicado. Otro de los datos que tenemos que pasaba a nivel internacional años mucho más tarde fue el caso que bien comentaba la diputada en relación con las mujeres textileras que mueren calcinadas y que para esa época ellas estaban en búsqueda del reconocimiento de sus derechos laborales. Ellas pedían justicia y lejos de ser atendidas sus peticiones, pues ¿qué pasa? Que mueren calcinadas, mueren quemadas, ¿no? Posteriormente a esto, otro grupo de mujeres encabezado por una alemana, Clara Seid, también en reconocimiento, buscan el reconocimiento de sus derechos y la igualdad. Es motivo por todas estas reuniones de mujeres es que se conmemora el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. ¿Qué pasa para en nuestro país en ese entonces? Tenemos que… Para el año de 1917, en México rige la Ley de Relaciones Familiares. Esta Ley de Relaciones Familiares, bueno, dentro de sus disposiciones prevé lo relativo al matrimonio, patria potestad, custodia, bienes, todo esto. Esta ley, ya en un artículo 43, señala que el hombre y la mujer tendrán igualdad de derechos en cuanto a administración de bienes y arreglo de ciertas cosas dentro del hogar. Bueno. Es así como va el artículo 43, sin embargo, vamos a notar que el artículo 44, uno más adelante, señala que la mujer que quiere trabajar, emplearse, prestar sus servicios profesionales o incluso ofrecer sus servicios para obtener un dinero, pues tendrá que pedir la autorización del marido. Y esta autorización, si no le especifica el marido por cuánto tiempo, pues entenderá que es indefinida, ¿no? Ahí estamos viendo un poquito una contradicción, porque en el primero disposición estamos hablando de que hay una igualdad y en el segundo precepto ya nos están diciendo pues, que la mujer que quiera dedicarse profesionalmente a alguna actividad, pues tendrá que pedir permiso, ¿no? Bueno, esto hay que resaltarlo porque también viene otra disposición en cuanto a las causales precisamente para el adulterio, ¿no? Para el divorcio. Dentro de las causales para que las personas pudieran divorciarse estaba el adulterio. Pero ¿qué pasaba esta relación diferente entre el hombre y la mujer? Que en todos los casos en que la mujer fuera adúltera, en todos los casos iba a aplicar la causal para divorcio. Sin embargo, solamente en el caso de que el hombre fuera adúltero o bajo ciertas condiciones, esta iba a dar motivo al divorcio. ¿Y cuáles eran estas situaciones? Bueno, pues de entrada, que él de alguna manera cometiera el adulterio en el domicilio conyugal, que se hiciera algún escándalo y que le ocasionara un perjuicio a la mujer, que a lo mejor con la persona con la que tenía el adulterio, pues ella también haya tenido una relación de concubinato. Entonces, estamos viendo disposiciones en donde están otorgando un trato desigual al hombre frente a la mujer. Tenemos que el hombre está aquí a cierto nivel y la mujer está acá. Incluso hay criterios de la Suprema Corte de ese entonces, que para esa época son 1924, 1949, cosas así, que todavía había ciertas disposiciones aplicables, por ejemplo, en el tema de que las mujeres no podían otorgar fianza. Las mujeres no podían otorgar ejercer algún mandato si no era con autorización del marido. El caso de que la mujer, por ejemplo, de que ella tuviera la culpa para que se diera la separación de las partes, para que se diera el divorcio, el marido podía solicitar al juez que esta mujer fuera depositada en el lugar que él indicara, pero tenía que ser un lugar decente.
¿no? De entrada ahí ya estamos poniendo una calificativa de que el lugar tenía que ser decente. Bueno, ¿qué entendemos por decente, no? De entrada. Más tarde, al existir todos estos tratos desiguales en las legislaciones, pues obviamente hay una preocupación por los poderes. En este caso, en el año de 1953, para ser exactos, el 17 de octubre, se da una reforma a nuestra Constitución Política. Esto es en el artículo 34, en donde a las mujeres se les reconoce su derecho a participar activamente con su voto, ¿no? Posterior a esto, para el año de 1974, se da una reforma el 31 de diciembre al artículo 4 constitucional. Esta reforma es de gran trascendencia a nuestra Constitución, ya que el legislador estaba consciente de que había una preocupación y había un malestar de las mujeres porque se les reconocieran sus derechos, ya que ellas llevaban una vida, llevaban y ahorita actualmente llevan, una vida muy activa políticamente y en toda la sociedad. Entonces, este malestar de las mujeres y esta búsqueda del reconocimiento y el pleno goce del ejercicio de sus derechos hace que el legislador lo considere, pero no solamente es eso, sino que a nivel internacional había una serie de movimientos en donde México tenía que atender estas peticiones y tenía que adherirse a ciertos instrumentos internacionales y a ciertos movimientos y crear un marco jurídico acorde para atender lo que estaba pasando en ese entonces. Entonces, este artículo cuarto constitucional, pues conlleva a que se modifiquen o a que se publiquen ciertas leyes para buscar garantizar esos derechos de las mujeres. Que a partir de esto surge la Ley General para la Igualdad entre las Mujeres y los Hombres, se busca que las mujeres vivan libres de una violencia, entonces también se crea la ley para prevenir y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y, bueno, además de esto, en el Poder Judicial se crea un protocolo para juzgar con perspectiva de género. Si bien no es un ordenamiento jurídico como tal, sí es una herramienta por la cual se van a ayudar los juzgadores al momento de resolver un asunto y vean que se encuentran involucrados derechos de las mujeres y en algunos casos incluso de los mismos hombres, porque es una cuestión de género y a veces no es una cuestión de sexo, sino es una cuestión de tratos diferenciados que otorga la legislación para una o la otra parte. Entonces, esto ocurre en nuestro orden jurídico interno, pero en el orden jurídico internacional también tenemos una serie de instrumentos que reconocen ese derecho a la igualdad entre el hombre y la mujer. Tenemos la Declaración Internacional sobre los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, tenemos un Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, una Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer y una Convención Interamericana para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. ¿Qué pasa con estos ordenamientos que hay? Bueno, a la par de que están vigentes, en junio del 2011 se da una importante reforma a nuestra Constitución. Aquí se reconoce expresamente, uno, la obligación de todas las autoridades de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. Y en caso de su violación, tendrán que reparar la violación y sancionar. ¿Esto qué implica? Esto implica muchas cosas en relación con los derechos humanos de la mujer, en relación con su derecho a la igualdad. Implica que se van a crear herramientas para otorgar la igualdad de derechos, entre ellas la denominada perspectiva de género. Implica campañas de sensibilización dirigidas para las autoridades y dirigidas para el público en general. Es a raíz de todas estas convenciones, es a raíz de esta modificación al artículo cuarto constitucional que nosotros de repente escuchamos en la radio que están diciendo no más alto a la violencia de las mujeres, ni una más. Es así que escuchamos o que vemos en la televisión
televisión, campañas también para garantizar el derecho a la salud de las mujeres a través de campañas preventivas para cáncer de mama o cáncer cervicuterino, sino que es toda una serie de herramientas que las autoridades están creando a través de sus políticas públicas y a través de la labor que cada uno desempeñan. Tan es así que también se están dando foros para capacitar a todas las personas en relación con los derechos de las mujeres, ¿no? Bueno, ya que tenemos todo este marco jurídico, ¿qué ocurrió en un asunto muy relevante? Es un amparo directo en revisión 2655-2013 y precisamente es un amparo que me llamó mucho la atención porque de aquí salió un libro que emitió la Corte, pero lo que me llamó más la atención fue la coincidencia de que se trata de una legislación justamente de su bello estado, del estado de Guanajuato. ¿Qué pasa aquí? Pues hay un conflicto entre esposos, derivado de este conflicto entre los esposos, pues el esposo demanda a la esposa ante un juez y le solicita al juez, uno, que decrete el divorcio, que decrete la pérdida de la patria potestad, que de la esposa en relación con sus hijos, que le conceda a él la custodia de los hijos y que le exija o que le pida a la mujer que pague los gastos judiciales que está generando todo este juicio. Bueno, este juicio se promueve el 1 de junio de 2007. Hay una sentencia que es hasta el 25 de abril de 2011. En esta sentencia, el juez dice que debido al abandono de los deberes que tenía la señora encomendada, se constituye la causal de abandono del hogar y entonces decreta el divorcio, decreta la pérdida de la patria potestad, además la obliga a restituirle al marido todo lo que él le había entregado durante el matrimonio. Aparte de eso, pues le obliga a pagar los gastos y costas judiciales. Inconformes con la sentencia, la señora promueve una serie de recursos, al mismo tiempo el señor promueve una serie de recursos, son 5 instancias para que llegue a la Suprema Corte, para que la Suprema Corte resuelva en 2013. Si se dan cuenta, de 2007 a 2013, ¿cuánto tiempo estamos hablando? Son muchos años, 5 instancias, además de años, estamos hablando de un tema familiar, en un tema en donde hay niños y en un tema donde yo creo que el dolor de una madre, incluso el de un padre, no se puede compensar con nada por toda esta situación que están viviendo. Pero bueno, ese es un tema que viene aparejado con la resolución del asunto. ¿Qué pasa? Cuando llega este asunto a la Corte, la señora manifiesta 3 cosas muy importantes. Una, que el juez y que los jueces de todas las instancias habían dejado de valorar las pruebas. En las pruebas constaba que había declaraciones de los niños en donde ellos estaban diciendo que habían presenciado la violencia familiar de la cual era víctima la señora, pues que su esposo le pegaba, dentro del matrimonio había escenas de celos, había desacuerdos, como les comentaba, pues él la golpeaba, incluso él le impidió a ella que entrara a su domicilio. Bueno, entonces, ¿de qué manera abandonó ella el domicilio? Pues si no es que tal vez la corrieron, ¿no? No es que ella se hubiera querido ir por su propia voluntad, pero de alguna manera la estaban orillando a irse, ¿no? Pero todo esto no lo valoró el juez de la primera instancia. ¿Qué pasa? Entonces la señora también señala que se había desatendido el interés superior del menor y que se habían violado los derechos de los niños. ¿Por qué el juez en ese caso, cuando se trata de los niños, está obligado a suplir la deficiencia de la caja? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las partes no le invocan o no le dicen al juez, ¿sabes qué? Quiero que veas esta parte de mi asunto porque es importante para mi sentencia, para mi resolución, el juez de oficio podrá hacerlo porque están involucrados los derechos de los niños. Y ahí hay un principio que se denomina interés superior del menor, en donde todas las autoridades están obligadas a cumplirlo y a que se lleve a cabo, que es velar por lo que mejor sea para el niño. ¿Y qué implicaciones tiene en materia jurisdiccional? Pues que los niños deben participar en los juicios.
como pues a través de, tomando en cuenta sus condiciones de los menores, pues ya sea que se presenten alguna prueba pericial, psicológica y de todo el tipo que se pueda hacer, pero que siempre se le dé la participación porque ellos se van a ver afectados. Entonces, por eso la mamá decía que a los niños se les negó esa posibilidad de decidir con quién querían vivir, ¿no? Bueno, entonces la sala se dio cuenta para analizar el asunto, porque tenía que ver si era competente o no era competente para resolver el asunto, pues se dio cuenta que había involucrado un derecho, era el derecho humano de la mujer a vivir libre de una violencia, que era un derecho humano que además de que estaba reconocido en el artículo 4 constitucional y que además de que lo obligaba por el artículo 1 constitucional a otorgar la igualdad y la no discriminación, además de todo eso, que estaba obligado por todos los instrumentos internacionales de los cuales ya habíamos hecho referencia. Entonces, que si bien era cierto, había un tema de valoración de las pruebas, que eso le toca ver a los jueces de primera instancia, por tratarse de un derecho humano, la Corte estaba obligada a resolverlo. Estaba obligado a resolverlo y atenderlo. Y a ver, entonces tenía que atender a todos estos deberes y tenía que otorgar un acceso a la justicia. Tenía que ver si las normas que se habían aplicado en su momento habían otorgado un trato diferenciado a la mujer en relación con el hombre. Ya que analizó todo esto, dijo que los jueces tenían que acudir a un método con perspectiva de género. Tenían que ver que se iba a interpretar un derecho humano, que era el derecho humano de la mujer a vivir una libre de violencia. Y también señaló todas las obligaciones que tienen las autoridades mexicanas con base en esos ordenamientos jurídicos. Bueno, hecho lo cual, analizó qué había pasado o qué tenían que hacer las autoridades en estos casos. Dijo que, bueno, que una vez que las autoridades jurisdiccionales conocieran de una denuncia de violencia o de discriminación o de vulnerabilidad por razones de género, tenían que detectar si esa denuncia repercutía en el derecho aplicable al caso. Pues de ser así, se convalidaría la discriminación. ¿Qué quiere decir en este caso? Efectivamente, la señora había denunciado esa violencia que ella vivía por producto de que se le ocasionaba el marido. ¿Qué tenía que haber hecho el juez que conoció el caso en primera instancia? Pues si bien era cierto que el abandono del domicilio conyugal es una causal para decretar el divorcio y la pérdida de la patria potestad, una eximente o para no aplicar dicha causal pudo haber sido el que había violencia y que por esa razón la señora se había ido. Entonces, ¿qué dice la Corte en este aspecto? Que cuando pasa este supuesto, el juez tiene que interpretar todo ese marco jurídico, todas esas herramientas con las que él cuenta para equilibrar esa situación. ¿Por qué hay un desequilibrio? Porque la mujer se tiene que ir de su casa producto de esa violencia que está padeciendo. Si el juez hubiera aplicado todo el marco jurídico, hubiera visto si eran esas causales aplicables o no para el caso que estaba resolviendo. Y en caso de que no le quedara de otra, porque viera que el derecho estaba siendo injusto para atender la denuncia de la mujer, pues tenía que inaplicar, podía llegar al grado de inaplicar esa causal que preveía la legislación civil. Aquí en este caso se me ocurre, no sé si esa causal siga vigente del abandono del hogar, pues ustedes como legisladores, pues poner hasta una excepción, ¿no? De quien abandone el domicilio conyugal, podrá perder la patria potestad o podrá decretarse el divorcio, excepto en los casos en donde ocurra violencia dentro del matrimonio, dentro del hogar. Entonces, esa podría ser una excepción. Sin embargo, esto no se analizó de esta manera y por eso pasaron tantos años para que la Corte resolviera y detectara este asunto. Pero bueno, ¿qué tenía que lograr el juez o qué tiene que lograr el juez? Una igualdad sustantiva,
como les comenté, pues tienen que poner al mismo nivel a ambas partes. El hombre y la mujer tendrán que estar en el mismo nivel. No porque el hombre tenga los recursos económicos y la mujer dependa de él, pues va a quedar por un rango superior, sino que tendrá que equilibrar a las partes para que realmente se esté garantizando el acceso a la justicia con un trato en condiciones igualitarias. Bueno, ¿qué pasaría y qué también le está indicando a los jueces? Le está diciendo, mira, cuando no existan las pruebas necesarias para que tú puedas resolver, tú puedes ordenar el desahogo de otras pruebas. En este caso, si eran insuficientes las testimoniales de los menores en donde ellos estaban diciendo que estaban presenciando la violencia, bueno, pues pudo haber solicitado otras tantas más el juez para verificar si efectivamente la señora se había ido por su propia voluntad del domicilio, si había hecho a lo mejor ya ante otras instancias alguna denuncia, si había a lo mejor testimoniales de los vecinos, que ellos refirieran que pues que se escuchaban alguna clase de conflictos en el domicilio. Son muchas cosas o muchas herramientas las que puede allegarse el juez cuando necesita otorgar una justicia. Bueno, además de esto, ¿qué les indica la Corte a los jueces? Que tienen que abandonar el uso del lenguaje basado en estereotipos. ¿Y por qué lo dice? Porque lejos de señalar el juez de primera instancia que la mujer había abandonado el domicilio conyugal, él señaló que decretaba la pérdida de la patria potestad y el divorcio porque la mujer había desatendido sus deberes. Esto es el año 2011, perdón, esa resolución de primera instancia. Si nos regresamos al año de 1917, cuando existe esa ley de relaciones familiares, hay un artículo dentro de esa ley de relaciones familiares, que es el artículo 76, en donde dice que la mujer solo se dedicará a las labores del hogar, que a ella es a la que encomendada de las labores del hogar y de atender la casa. Todas, incluso les llama labores domésticas. Entonces, un juez del 2011 está atendiendo a una preconcepción de que la mujer solamente se puede dedicar a las labores del hogar, que viene desde el año de 1917. ¿No? Entonces, bueno, por eso le dice la Corte que tiene que abandonar el uso de ese lenguaje. Como podemos ver, pues aquí fue todo lo que pasó, ¿no? Así fue como se resolvió en primera instancia. No se juzgó con perspectiva de género, no se valoró la denuncia de violación, no se analizaron las declaraciones de los menores, y lo cual hubiera permitido cambiar el sentido completamente de la resolución y hubiera evitado que pasaran 6 años para que una madre viera satisfechos los derechos de por lo menos de estar con sus hijos o por lo menos de que fuera atendida su denuncia de violación, de violencia la que estaba padeciendo, ¿no? Pero bueno, así fue lo que pidió la Corte, como ya lo comentamos anteriormente. ¿Qué hace? La Corte le dice a través de la primera sala que se ordena que se revoque esa sentencia y que el tribunal colegiado que conozca de este asunto debe analizarlo con una visión de género. Debe revisar la legalidad de la sentencia que había decretado el divorcio y la pérdida de la patria potestad. Debe asegurar un efectivo acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Debe velar por el interés superior del menor. Debe determinar si los hechos de la controversia familiar había una relación asimétrica, si la mujer realmente estaba sufriendo una violencia y si además la violencia no solo era física, sino también podía ser psicológica o económica, lo que también la podía tener en una situación de desventaja frente al hombre. Y todo eso lo tenía que analizar para ver de qué manera podía garantizar el derecho al acceso a la justicia. Y tenía que determinar si podían sostenerse esas causales para decretar el divorcio y la pérdida de la patria potestad. Y como les dije, si no podía sostenerlas, podía recurrir a otra interpretación, bueno, a una interpretación más completa, o en caso necesario, a inaplicar esas causales. Al final del día, le pidió que para resolver tenía que argumentar
con una visión de género. Bueno, este es un caso relevante porque fue de los primeros que la Corte Mexicana resuelve protegiendo los derechos de las mujeres, y no solo los derechos de las mujeres, sino también los derechos de los niños, de que le reconoce su derecho a acceso a la justicia, le reconoce su derecho a ser oída cuando ella está haciendo una denuncia por una violación, por una violencia que estaba sufriendo, perdón. Y bueno, aparte de este caso mexicano, tenemos otros dos en donde se ha resuelto con perspectiva de género. Uno de ellos es una mujer, una empleada doméstica que trabaja en el Estado de México. Ella fue acusada por el delito de fraude. Ya que había sido acusada, pues es detenida a pérdida de la libertad provisional. ¿Qué ocurre? Pues ella va a la cárcel, hay una apelación, y en esta apelación se dan cuenta de varios elementos. Era empleada doméstica, una mujer indígena de bajos recursos, que no sabía hablar español, que únicamente hablaba su dialecto y que además ni siquiera sabía escribir. Y había sido acusada de fraude. Como al darse cuenta de todos estos elementos, el juez la declara inocente, la absuelve y sale de prisión. Pero me pregunto aquí, ¿y quién le va a reparar o de qué manera van a repararle el daño de todo lo que pudo haber padecido a esta mujer en la cárcel el tiempo que estuvo detenida? Y el daño que sufrió a su reputación y en su familia, y lo que pudo haber ganado de dinero para ayudar a su gente. Bueno, pero afortunadamente pues se vio que ella era inocente y que se le estaba acusando injustamente. Otro asunto que podemos referir es de una joven que a través de estas aplicaciones de Tinder conoce a un muchacho. Entonces se quedan de ver en un lugar, ya que se encuentran, le invita a pasear, pero pues iban en su carro, unas cuadras más adelante, elementos de la policía los detienen y encuentran en el vehículo que había drogas. Entonces a ella la acusan por posesión de drogas, va a prisión y nuevamente hasta la apelación, ya es cuando valoran pues de que a través de las pruebas que ya estaban dentro de los mensajes, pues se dan cuenta que ella apenas acababa de conocer al muchacho y que era la primera cita que tenían y que nada tenía que ver con ese muchacho con el cual lo estaban acosando por la posesión de drogas, ¿no? Estas sentencias tienen ya una visión de género porque están analizando todos estos derechos de las mujeres que están involucradas. Vámonos a un caso chileno, es reciente, del 2008. Es una mujer también que conoce a un joven a través también de redes sociales, de Tinder, es de otra provincia y se quedan de ver en el lugar en donde ella es originaria, salen todo el día, pasean. Por la noche, como él ya no se podía regresar a su domicilio, van a tomar unos tragos, empiezan a buscar un lugar en donde se hospedara él. Entonces, al final del día, pues lo acompaña y después de estos tragos, pues esta niña lo que está es cansada, lo que está cansada y lo que tiene sueño, y además de que pues se le pasaron un poco los tragos. Entonces entra y le dice el joven, pues pasa, recuéstate un rato y en lo que te recuperas. Ya que estaba ahí adentro, él abusa de ella, tiene relaciones sexuales con ella, ella realmente estaba en un estado de embriaguez, pues que no podía dar su consentimiento. Pasa todo esto, ella ya reacciona, se espanta, sale, pide auxilio, llegan familiares, al final del día ella denuncia por el delito de violación y analiza todos los elementos el Ministerio Público y le dice pues que no se configuraba el tipo penal. Y parte de lo que se basó el Ministerio Público para resolver fue el decir que el llanto que tenía la mujer no era el llanto de una mujer que acababa de ser violada. Entonces, y que por otra cosa, aparte de eso, que como ella lo había acompañado al hotel, pues que tal vez sí quería tener relaciones sexuales con él, pero que simplemente le remordió la conciencia y pues por eso lo denunció, ¿no? Más tarde, ¿qué hizo esta persona que había sido denunciado por violación?
pues por represalias en contra de esta joven, lo que hizo fue denunciarla por el delito de difamación. Entonces, los elementos que el mismo Ministerio Público le dio en contra de la sentencia, de la denuncia que había presentado esta joven, utilizó esos mismos elementos él para denunciarla por difamación y ella está en la cárcel. Entonces, y todo por tener ciertos prejuicios que probablemente, no probablemente, que tenemos que ir cambiando como sociedad para poder realmente hacer efectivos nuestros derechos y que se nos reconozcan. Bueno, pues con esto doy por terminada mi presentación, no sin antes agradecerles su tiempo, su escucha y comentarles que la importancia de conocer estas sentencias es para que nosotras podamos identificar nuestros derechos y los podamos hacer valer, no solo frente a los jueces, sino también frente a los abogados litigantes que nos van a defender los casos, incluso frente a las autoridades, como en este caso el Ministerio Público, de yo tengo derecho a ser oída. Yo tengo derecho a vivir una vida libre de violencia. Yo tengo derecho a que se me juzgue con una visión de género. Solamente a través de estas herramientas y de estas campañas que generalmente hacen las autoridades legislativas y ejecutivas, en donde nos sensibilizan de los derechos que tenemos, solamente es así como nosotras podemos hacer valer. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. En este momento abrimos un espacio de preguntas y respuestas, por lo que solicitamos a los presentes levantar su mano a fin de realizar su pregunta. Buenos días, maestra. Bueno, hola. Pues agradecerle por su excelente ponencia. Mi pregunta va basada para la correcta entendimiento del protocolo que emitió la Corte sobre la perspectiva de género. Bueno, primero para poderle concretar la pregunta, quisiera poner en la mesa esta frase de una activista sobre los derechos humanos reconocida, que es la maestra Marta Lucía Mícher Camarena, la que dice que las mujeres asuman el poder es un derecho, pero también una apuesta fundamental para la promoción y reconocimiento de los liderazgos de las mujeres, y en especial el liderazgo político, porque este ha sido permeado por una cultura androcéntrica, como lo comentaba también la maestra Magdalena Rosales Cruz en su discurso inicial, y bueno, también usted lo mencionaba en la ponencia. La pregunta es muy concreta, porque hay muchos abogados pues obviamente que prejuzgan el protocolo y han comentado esto para que mejor lo comente usted. En materia jurisdiccional, materializar la perspectiva de género se traduce o se podría traducir como una suplencia de la queja a favor de la población femenina, es decir, la reducción de oportunidades procesales legales de desarrollo y la mejor distribución de relación con los hombres. Gracias. Gracias a usted por la pregunta. No. ¿Por qué? Porque la perspectiva de género y en este caso la aplicación de este protocolo no solo aplica para las mujeres, sino también aplica para los hombres, porque lo que busca es otorgar, y sobre todo en las leyes como tal, otorgar un trato igualitario y un acceso a la justicia en condiciones de igualdad para las partes. ¿Y por qué digo que no solo favorece a las mujeres? Porque hay casos en donde la Corte, aplicando este mismo protocolo o aplicando estas herramientas para juzgar con perspectiva de género, ha protegido a los hombres. En este caso, hay una sentencia en donde la ley decía que las mujeres tenían derecho al servicio de guarderías. Entonces, en este caso, la ley a quien estaba discriminando por razón de su sexo era el hombre. Entonces, al analizar esta disposición legal, la Corte resolvió a favor de los hombres y también les otorgó este derecho. Incluso hay casos en donde también, tratándose del sistema de pensiones, se decía que la mujer esposa del trabajador que falleciera tenía el derecho de acceso a la pensión, y la Corte también resolvió un asunto en donde dijo que no solo la mujer, sino también el esposo
de la trabajadora que había fallecido tenía derecho a la pensión. Entonces, lo que busca es atender a ese trato desigualitario o a esas barreras, efectivamente sí, para las mujeres, pero no solo para ellas, sino esas barreras que impiden la igualdad también para los hombres, porque el artículo 4 constitucional y el artículo 1 constitucional están refiriendo a una igualdad de la mujer frente al hombre y también están obligando, están pidiendo una igualdad sin discriminación por sexo o por género. ¿Tendría alguna pregunta? ¿Algún comentario? Por allá, adelante. Buenas tardes. Desde tu perspectiva, no solo hace falta afinar la legislación, sino también darle difusión a los derechos que tenemos. Sí, hola, buenas tardes. Sí, efectivamente, porque muchas veces no conocemos nuestros derechos y no los podemos hacer válidos. Un ejemplo muy claro, en el Estado de México va una mujer con una conciliadora en materia familiar, busca celebrar el acuerdo para declarar, que se declare el divorcio y ni siquiera la conciliadora sabía, por ejemplo, en este caso de un criterio de la Corte en donde si en el acuerdo, en este convenio que celebran las partes, se ponía que la mujer tenía derecho a una pensión, que había el criterio de la Corte que decía que ya no se podía hacer valer después. Entonces, sí es importante que se difundan nuestros derechos, porque a veces el miedo o la violencia que están sufriendo las mujeres hacen que no los defiendan, pero el desconocimiento es aún peor, ¿no? Porque ni siquiera saben que tienen derecho de acceder a la justicia o de acceder a un servicio de salud o de acceder a un curso de capacitación para X tema. Continuando a eso, en todo caso también tendríamos que ampliar el tiempo de aplicación de la ley, ¿no? Puede ser, pero eso yo no lo veo tan necesario. Porque la vigencia de la ley por sí sola ya sirve para defender los derechos. Lo que tendríamos que hacer es, en este caso, capacitar a nuestras autoridades en las disposiciones que existen y que les obligan para hacer válidos los derechos de las personas y para que efectivamente ellos cumplan con su deber de proteger, promover, garantizar, respetar. Muchas gracias. A usted. Bien, si ya no hay preguntas, por acá, yo. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos tardes. Días. Muchas gracias por tu presentación. Creo que es muy importante que en estos eventos, en el marco conmemorativo en el que nos encontramos, sean mujeres quienes estén dando las conferencias. Eso me parece muy importante, ¿no? Creo que en otras partes del país se han cometido errores tremendos, ¿no? Que en estos marcos conmemorativos de pronto tenemos un montón de ponentes hombres. Entonces, a mí me parece muy importante eso en principio. Y bueno, mi comentario va en el sentido de que las violencias muchas veces son muy sutiles. Y creo que esto que comentaba la diputada de difundir los derechos, creo que también va acompañado con esto de difundir los modos de violencia que existen, porque son en ocasiones muy, muy sutiles, pero que a la larga o en un breve periodo de tiempo acaban permeando la integridad de las mujeres que sufren ese tipo de violencia, llámese violencia política, llámese ciberacoso, o sea, cantidad de violencias. Entonces, bueno, mi comentario va en ese sentido, creo que además de la difusión de los derechos, tendríamos que estar enterada de las modalidades de violencia que estamos expuestas a sufrir y estrategias para combatirlas. Gracias. Gracias a usted. Sí, efectivamente, el dar a conocer los diferentes tipos de violencia es muy importante porque son tan sutiles, como lo acaba de comentar, que no nos damos cuenta. El hecho de que simplemente se le diga a una mujer, ¿sabes qué? Eres tonta. Es una violencia psicológica. O ¿sabes qué?
pues hazle como quieras, pero pues a ver, tú verás de dónde sacan los recursos. También es un tipo de violencia, es una violencia económica. Entonces, dar esos ejemplos pequeñitos desde nuestra casa, yo creo que sirve de mucho, pero si ustedes que tienen esa posibilidad de darlos a conocer a toda la población, pues qué mejor, ¿no? Que pudieran ayudar de esa manera. Si ya no hay ninguna pregunta, pues agradecemos los excelentes comentarios y la disertación. Démosle un aplauso a la maestra, por favor. Asimismo, gracias. Solicitamos la presencia de nuestras diputadas. Por favor, pasen al frente para efecto de hacer la entrega de un reconocimiento a nombre de la 64ª legislatura del Congreso del Estado a nuestra conferencista. Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación, 64ª Legislatura, Congreso del Estado de Guanajuato, Instituto de Investigaciones Legislativas, Guanajuato, las diputadas y diputados integrantes de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, a través del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación, el Instituto de Investigaciones Legislativas y la Dirección de Desarrollo Institucional, otorgan el presente reconocimiento a la maestra Janet Hernández López por la impartición de la conferencia magistral Sentencias Relevantes en Materia de Perspectiva de Género, en el marco del ciclo de conferencias conmemorativas al Día Internacional de la Mujer, Visión Histórica, Jurídica y Política con Perspectiva de Género, Guanajuato, Guanajuato, a 4 de marzo, de 2019. Muchas gracias. A continuación, damos paso a nuestra segunda ponencia, denominada Ser mujer y el reto de vivir con sentido, a cargo de la maestra Laura Areli Solís Guerrero, de quien nos permitiremos leer una breve semblanza. Laura Areli Solís Guerrero, originaria del Estado de México, es licenciada en Derecho y Psicología por la UNAM. Maestra en Derecho por la misma universidad, cuenta con una especialidad en logoterapia. Asimismo, ha realizado cursos en materia de comunicación organizacional. Profesionalmente, se ha desempeñado en diversos cargos dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en actividades académicas en diversas instituciones, entre ellas el Poder Judicial de la Federación. De igual forma, realiza labor social de logoterapeuta, de grupos de apoyo a mujeres. La escuchamos, maestra. Adelante. Muchas gracias. Buenos días. Es un gran honor para mí que el Congreso del Estado de Guanajuato me dé la oportunidad de participar en la jornada conmemorativa del Día Internacional de la Mujer. Con esta reflexión del tema Ser Mujer y el reto de vivir con sentido. Son algunas cuestiones filosóficas que me permito compartir con ustedes y que espero sus comentarios. El tema de la mujer, pues nos lleva inicialmente a plantearnos la cuestión sobre quién es mujer y cómo es su naturaleza. Ante ello, gracias, podemos referirnos pues a los modelos que han permitido entender al ser humano a lo largo de la historia y de las concepciones filosóficas. Para poder entender la naturaleza de la mujer y poder penetrar en su experiencia, en la experiencia subjetiva del ser humano, el ser mujer. Por ello, nos vamos a detener a analizar algunos modelos.
por los que se ha estudiado y se ha entendido la conformación del ser humano. En la antigüedad, la postura materialista fue la atribuida a Leucipo y Demócrito, quienes entendían que la materia se conformaba por los átomos que constantemente se mueven en el espacio, ordenando y conformando la materialidad debido a los choques que entre ellos, entre las partículas se producían, ¿no? Es una concepción materialista súper reduccionista, ¿no? Más adelante, en el siglo XVII, Baruch Spinoza nos describe al hombre como dotado de cuerpo y alma. Aquí lo entiende como un paralelismo, y un paralelismo que coloca en un mismo nivel el cuerpo y el alma del ser humano, entendido todo como conformador de una sustancia única, y a la que denominaba Dios o la naturaleza. Aquí la acepta la existencia de los pensamientos, modos y atributos sin establecer una jerarquía en un paralelismo, ¿no? La postura dualista que sostenía Aristóteles es la entendida como la unión del cuerpo y del alma, y está como capaz de animar al cuerpo, ¿no? Se manifestaba a través de las funciones nutritiva, sensitiva y desiderativa, que estos eran los deseos y los apetitos, y la función motora y discursiva de lo relativo al pensamiento racional. A partir de la concepción dualista, la ciencia médica ha entendido la conformación del ser humano. Y aunque algunas disciplinas recientemente ya han entendido la conformación del ser humano como en interrelación de estos dos componentes, a lo largo del tiempo se han estudiado por separado, lo que ha dado lugar pues a que se analicen por especialistas de modo separado y no en la interrelación, ¿no? Más adelante encontramos una visión tridimensional. Esta se le atribuye principalmente, bueno, y yo lo retomo por cuestiones que vamos a ver un poquito más adelante, al médico vienés Viktor Frankl. Él elabora alrededor de 1945 una construcción teórica de la naturaleza del ser humano. Retoma las ideas de los filósofos Nicolai Hermann y de Max Scheler, en la que considera que la totalidad del ser humano está conformada por tres dimensiones: la dimensión somática, la dimensión psíquica y la dimensión espiritual, que constituyen al ser humano en una unidad, conformada por esta triple dimensionalidad, y la denominó una ontología tridimensional. Él lo menciona en sus libros que la visión dualista no le era suficiente para explicar la conformación del ser humano. Le parecía incompleta y agrega este elemento espiritual con un papel esencial en la conformación de la persona, lo cual es muy novedoso para el tiempo, ¿no? Y por eso es que lo retomo. Siguiendo las ideas del doctor Frankl, el plano somático del ser humano es al que pertenecen todos los fenómenos corporales. Comprende la actividad orgánica, las funciones corporales biológicas, fisiológicas, incluidos los procesos físicos y químicos. El plano psíquico se refiere al estado anímico de la persona, los sentimientos, los instintos, las pulsiones, los anhelos, afectos, las aptitudes intelectuales, los modelos de conducta, las creencias, esto es todas las cogniciones y los patrones conductuales derivados del aprendizaje, pero siempre en relación con este plano somático. La tercera dimensión, el plano espiritual, el doctor Frankl lo expone como aquel plano que posibilita al ser humano adoptar una postura libre frente a lo corporal y a lo psíquico, lo que faculta a la persona para estar abierta al mundo, y que lo denomina autotrascendencia, que consiste principalmente en esta capacidad de salir de sí mismo sin dejar de ser uno mismo, pero para llegar al encuentro de las personas, de las cosas y pues del mundo en el que se desarrolla, ¿no? A partir de esto, entonces, podemos llegar a un enfoque integrador. En nuestro caso estamos analizando el tema del ser humano-mujer, ¿no? Un ser complejo, quien conformando estas dimensiones, cuerpo, alma y espíritu, es capaz de co-crear la vida
a partir de su forma de relacionarse con el mundo. En este sentido, el ser mujer encuentra implícita la facultad de expresar su esencia a través de esta dimensión en la que por naturaleza le es otorgada la capacidad de recibir a un ser vivo, de formarlo, de permitirle su crecimiento y de alimentarle. Pero como Edith Stein lo señala, y aquí es una postura muy, muy importante, bueno, sobresaliente, la característica maternal de la mujer no solo le corresponde la educación y la protección de los hijos, pues la tarea de madre debe incluir a todos los seres humanos, por lo que más bien estamos ante un modo en que la mujer se relaciona con el mundo, porque tiene una inclinación natural propia de conectarse con lo concreto y lo ajeno. No obstante que por naturaleza le sea conferida esta condición, no debemos perder de vista que las mujeres, como los hombres, somos seres humanos constituidos en esta unidad denominada persona. Vamos a continuar un poco con las ideas del psiquiatra Viktor Frankl. Él decía que la persona presenta una unidad física, psíquica y espiritual. Dentro de esta tridimensionalidad, lo espiritual del hombre se contrapone a lo físico y a lo psíquico, y a esta facultad la denomina antagonismo no psíquico. Esto es lo que le permite a las personas ejercer el poder de su espíritu para sobreponerse y tomar actitud ante los condicionamientos físicos, psíquicos y de su conformación y de su entorno. Su obra me parece relevante y la traigo porque ofrece una visión integral del ser humano a través de esta fundamentación antropológica, ¿no?, que elabora. Desarrolla un método de análisis, el análisis existencial, y de un tratamiento denominado logoterapia, por el cual se trata de descubrir el sentido de la vida en cada circunstancia concreta que el ser humano se enfrenta. Pero bueno, detengámonos un poco a platicar sobre la obra del doctor Viktor Frankl, y para entender esta aportación, me gustaría comentar el contexto en el cual surge y revisar algunos datos de la biografía, ¿no? Él nace en 1905 en Viena, en una familia de origen judío. Su padre está dedicado a asuntos sociales, principalmente al Ministerio de Apoyo a los Jóvenes, y su madre a las labores del hogar. En este momento, Viena destaca por el movimiento intelectual, que generó gran desarrollo cultural y político, situación que para 1918 se vio seriamente afectada por la Primera Guerra Mundial y la Revolución de Viena. Sin embargo, más tarde continuó con la formación del Círculo de Viena, considerando como uno de los grupos intelectuales más influyentes en el avance científico. En este contexto social y político crece, desde muy joven manifestó interés por el estudio de la realidad humana, y se cuenta la anécdota de que Viktor Frankl, estando en su curso de Historia Natural, frente a un comentario de un profesor que decía que la vida no era otra cosa que un proceso de combustión y de oxidación, él se levanta y lo enfrenta y le dice: ¿y si es así, cuál es el sentido de la vida humana? Desde ahí empieza a manifestar este interés por descubrir el sentido, ¿no?, en estas condiciones de la Europa de este tiempo. Durante sus estudios de medicina estableció comunicación con Freud, pero después ya no compartió la postura porque le parecía reduccionista. Después sigue al psicólogo Alfred Adler, pero también fue excluido después del círculo de psicología adleriana porque ellos sostenían la voluntad de poder, o sea, la voluntad del poder físico, ¿no?, por el que se imponen a los otros. Él decía que la motivación de las personas tenía que ser un sentido más profundo de la vida. En su ejercicio profesional manifestó el interés por humanizar el servicio médico como una respuesta a la problemática de la comunidad. Terminando sus estudios, ejerció en la sección de neurología y después en la Facultad de Medicina de la Universidad de Viena. Él no dejó de investigar sobre la comprensión del ser humano. En 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial.
Víctor Frank solicita la visa estadounidense, la cual es negada, pero le es otorgada hasta 1941. Sin embargo, él decide quedarse a cuidar de sus padres. Él sabía que difícilmente saldrían de vida dada la situación que estaba surgiendo en este tiempo. En 1942 es trasladado con su familia a un gueto y de ahí trabajó dando terapia en el gueto y después fue puesto a prueba en campos de concentración en Auschwitz. Finalmente, ahí supo que murieron sus padres y su esposa y finalmente en 1945 logra su libertad. En ese momento reconstruye su esquema de trabajo y elabora unas notas que las intitula como un psicólogo en el campo de concentración. Actualmente el libro es publicado como El hombre en busca de sentido. Ahora bien, toda esta elaboración de su teoría tuvo como contexto la condición de ser prisionero en el campo de concentración, lo cual pudiera parecer algo ajeno a nosotros, tanto en el momento histórico que se desarrolla como en el contexto social. Sin embargo, podría servirnos de alegoría para reflexionar sobre los contextos personales, sociales y culturales en el que actualmente se desenvuelven las mujeres en nuestro país. Me refiero a que el campo de concentración de una mujer de la actualidad bien podría ser la situación de abuso sexual, la violencia intrafamiliar, la agresión pasiva de la pareja, la violación en la calle, la violencia, las agresiones, la falta de oportunidades por cuestión de género, la desigualdad laboral, la cultura de la objetivización de la mujer, que bien decía, comentábamos anteriormente, a veces ni siquiera cuenta nos damos de que nos están tratando como objeto, el vivir con miedo, la exigencia del círculo social para pertenecer. Y esto por mencionar algunas situaciones que verdaderamente pueden coartar la libertad del ser. Generan sufrimiento, generan culpa, incluso pueden llevar a la muerte, ya sea por violencia, y lo estamos viendo con los casos de feminicidio, o bien como consecuencia de enfermedades derivadas de depresiones severas o incluso por suicidio. He aquí el grave problema del que estamos hablando y por ello me atrevo a hacer la comparación con las ideas de Viktor Frankl, que al final nos brinda la posibilidad de generar un panorama esperanzador sobre las situaciones límite que él vivió en campos de concentración y que en muchas ocasiones las mujeres en nuestra sociedad están viviendo. Él proponía que la persona debe entenderse como un ente tridimensional, con conciencia de sí mismo, en quien existe una constante interrelación entre su cuerpo, la dimensión física, sus pensamientos, emociones y sentimientos, que es la dimensión psíquica, y la conciencia, es esta parte libre del ser y responsable que se orienta siempre a los valores y le da un sentido a su existencia, esta dimensión espiritual. Como manifestación de este ser facultativo, la libertad de la voluntad, entonces, se convierte en un atributo humano por excelencia, que se puede entender como la facultad para optar por una determinada conducta o por ninguna. En ello interviene la tridimensionalidad, de acuerdo con lo siguiente. La dimensión psicofísica interviene como ejecutor en relación con las condiciones externas del ambiente y la dimensión espiritual se manifiesta a través de la libertad incondicional para elegir la actitud ante la cual se afrontan estas circunstancias externas. Viktor Frankl lo expresa de la siguiente manera, me permito citarlo textual. El hombre como ser espiritual no solo se contrapone al mundo, tanto el exterior como el interior, sino que toma postura frente a él, adopta un comportamiento y ese comportamiento es libre. El hombre toma postura en cada instante de su existencia, tanto ante el entorno natural y social, el medio ambiente externo, como ante el mundo interno psicofísico, el medio ambiente interno.
La filosofía de Frankl, entonces, postula el convencimiento de que la vida tiene un sentido incondicional, que no se pierde bajo ninguna circunstancia, aunque este sentido puede escaparse a la comprensión humana. Este postulado se basa en el axioma de que merece la pena preservar la vida humana. Afirma que el sentido de la vida no se enseña, no se crea, no se inventa, sino que se descubre, que es único para cada ser humano y se devela a través de significados parciales que ofrece cada situación y en las opciones fundamentales de la persona dentro del contexto histórico-social en evolución. El sentido de la vida puede ser descubierto al realizar valores de tres dimensiones: valores de creación, valores de experiencia y valores de actitud. Los valores de creación es todo aquello que el ser humano le da al mundo en forma de trabajo y de transformación. Desde esta óptica se entiende que el trabajo es una misión que le puede dar a la vida un sentido. El trabajo como un vínculo con los demás. La importancia de todo tipo de trabajo en la construcción social. El trabajo como una prolongación única e insustituible del ser humano. El trabajo representa la persona, representa el espacio en el que la persona, única, irrepetible y finita, encuentra su vinculación con la comunidad, toda vez que en ella la existencia singular cobra un sentido y un valor. Más allá del trabajo específico, lo que importa es la obra. No es la profesión lo que produce la satisfacción o insatisfacción, sino la manera de ejercerla. Sin embargo, pueden existir obstáculos para que el trabajo le dé sentido a la vida, y estos son la deshumanización del trabajo por violación de derechos laborales, el trabajo sin amor por no conocer nuestro verdadero potencial o nuestra verdadera misión de vida, ¿no? La desocupación, la neurosis dominical o el ocio sin sentido, o sea, perder el tiempo en tantos distractores que actualmente existen, ¿no? Y lo que genera un péndulo de necesidad de aburrimiento. Frank, al hablar del sentido del trabajo, cita a Hillel en alguno de sus escritos con una conocida frase: si no lo hago yo, ¿quién lo hará? Si no lo hago ahora, ¿cuándo lo haré? Y si lo hago solo para mí, ¿qué soy? Por otra parte, los valores de experiencia se refieren a lo que un ser humano recibe gratuitamente del mundo en forma de vivencia estética, de contemplación de la naturaleza o de un encuentro humano amoroso. Algunas de las ideas que menciona el Dr. Frank entienden al amor como la siguiente: experimentar a otra persona en toda su unicidad y singularidad, comprender que la otra persona tiene una esencia y comprender esa esencia como el ser único y distinto que es. Y este valor es un valor de experiencia que nos permite la vivencia de acercarnos a los otros a través de lo único y irrepetible que esa persona puede representar, ¿no? Como una relación personal de mi yo con un tú, y en el que se tiene la posibilidad de experimentar el desarrollo de valores de creación, ya que cuando por amor hay un encuentro humano, esa entrega puede representar una posibilidad de creación. El amor que el yo siente hacia un tú tiene una fuerza y una energía capaces de sensibilizar a la persona para captar profundamente la riqueza del universo, los valores, pero sobre todo del amor humano que hace que nos convirtamos en unos otros, ¿no? Y conformar una unidad. Como se puede observar entonces, el concepto del encuentro humano para Viktor Frankl adquiere gran relevancia por el contexto social en el que se surge. Recordemos la experiencia en el campo de concentración y en la que vive el encuentro con los otros desde esta mirada despojada de los condicionamientos externos, y él lo menciona desde la existencia desnuda, pues no había más que el ser en encuentro con el otro. Respecto de los valores de actitud,
Víctor Frankl los entiende como aquellos que motiva al ser humano a tomar una postura ante las situaciones caracterizadas por su irreversibilidad, su irreparabilidad y su fatalidad, y lo que denomina la tríada trágica, que son estas cuestiones derivadas de estas situaciones límites de culpa, sufrimiento y muerte. La culpa, pues, es una consecuencia inevitable de nuestra condición humana, de la limitación, de la falibilidad y de la autoconciencia. Por ello, es una situación trágica, inevitable, frente a la que cabe tomar una actitud y encontrar un sentido. Integrar el sufrimiento para darle sentido es pasar a la de la dimensión psíquica a la de la conciencia, para luego, con voluntad, entenderlo, analizarlo, reflexionar y darse cuenta, y así poder decidir qué hacer con este sufrimiento y qué actitud se puede asumir frente a él. En cuanto a la muerte, Viktor Frankl dice que el sentido que doy a mi vida es el que doy a mi muerte. Y la muerte, pues, es un acicate para la vida, es una motivación, porque mientras no se acepte que algún día vamos a morir, entonces la vida pierde sentido, ya que al asumir lo inevitable del final, se empieza a vivir con un mayor sentido y un mayor aprecio cada instante de la vida. Se valora la existencia y se motiva a buscar el valor en la circunstancia única, ¿no? Frank propone, frente a esta tríada trágica, el optimismo trágico, que él lo señala como transformar el sufrimiento en servicio, la culpa en cambio y la muerte en acicate para la vida. Lo anterior requiere, pues, una aceptación y un acto de voluntad para elegir la actitud y emitir una mejor respuesta. Viktor Frankl dice que si no se vive con sentido y si no se vive para buscar el sentido y para realizar el sentido a través de los valores, el ser humano puede enfermar, es decir, se genera un trastorno neurótico desde la dimensión espiritual existencial que denomina la dimensión noética. Las neurosis noógenas pueden desencadenar conflictos humanos de tipo existencial relacionados con la libertad, la responsabilidad, que tiene que ver con la actitud de esta finitud humana, de la transitoriedad de la vida, de la falibilidad, de cuestión de tipo ético, o sea, con conflicto de valores, la jerarquía personal de los valores, ¿no? Cuando se enfrentan diferentes valores uno frente a otro y la necesidad de elegir uno de los dos sacrificando otro, ¿no? Cuestiones de conciencia, de responsabilidad moral. La falta de sentido en una comunidad puede dar lugar a neurosis colectivas y señala que las neurosis colectivas de nuestro tiempo son cuatro. Una, la actitud de una existencia provisional. Esto es el síntoma que muestra un vivir al día con una inseguridad hacia el mañana y la pérdida de valores como en esta esperanza de que la vida, pues, continúa y de que podemos establecer proyectos, ¿no? Que el futuro no tiene relevancia y que no se tiene una misión de vida, ¿no? Que se carece del sentido de la vida, ¿no? La actitud fatalista es la que se considera, que la persona se considera como un juguete del destino, como que las circunstancias externas o los condicionamientos internos no le permiten ser capaz de afrontar la situación. Lleva a la persona a echar la culpa a los demás, a la situación externa, pero no puede tomar la responsabilidad propia de su vida. Es un temor en el fondo de la responsabilidad. El pensamiento colectivista es cuando la persona se sumerge como en una masa, como en un grupo, en el que cede su libertad al grupo y el grupo condiciona su hacer, su quehacer y sus decisiones, ¿no? La persona niega su propia personalidad en esta masa en la que se disuelve. El fanatismo también es una forma en la que el fanático
niega la personalidad de los demás, niega la individualidad de la persona y la capta, ¿no? La hace que renuncie a su libertad interior. Estas dos pues van de la mano, ¿no? Ante todo esto, se dice que el ser humano cuenta con la posibilidad de desarrollar su dimensión no ética a través de la apertura de la conciencia. Esto es, saberse como un ser humano libre y responsable, único, irrepetible, irreemplazable y llamado a vivir con sentido cada una de las experiencias que elige y que la vida le va presentando. Por lo que el ejercicio de esta dimensión humana es capaz, en ejercicio, es capaz de elegir responsablemente la actitud con la cual vivir el valor y descubrir el sentido de la vida. A partir de ello, podemos entender cómo la dimensión espiritual orienta a los valores y le da sentido a la existencia del ser humano. Siempre que se responda a la vida o a las situaciones externas a través de la habilidad consciente de la dimensión no ética o espiritual y no solo desde los condicionamientos psicofísicos o sociales. Por ejemplo, las historias de dolor no superadas, el miedo, los pensamientos autodestructivos, las relaciones interpersonales disfuncionales o que no permiten crecer a las personas, los entornos sociales de exigencia de apariencias. Finalmente, las exigencias de los estereotipos que denigran el valor, en este caso de las mujeres, y la colocan en una situación de desigualdad frente al hombre. Ahora bien, ¿por qué decir que es un reto para las mujeres de hoy el vivir con sentido? Pues porque urge que las mujeres mexicanas hagamos conciencia de los valores y del sentido del, y que nuestro sentido de la vida responda a esos valores profundos de nuestro ser, reconocidos desde la dimensión espiritual, en el ejercicio de la libertad y con la total conciencia de la responsabilidad que implica. Ello en contraposición a que los valores se confundan con los que la imagen estereotipada de la mujer que la sociedad ha impuesto a lo largo de muchos años, ¿no? Como comentábamos. Aquí me permito hacer referencia al escrito de Rosario Castellanos, publicado en 1971, en el que expresaba lo siguiente. Ya sabemos de qué estamos hablando, decía. De que la misma mujer se coloque en una situación de criatura dependiente de la autoridad varonil, ya sea cónyuge, el padre, el hermano, el sacerdote, de quienes hace depender sus decisiones sobre su estado civil, sobre el realizar estudios o no, sobre el trabajo al que se va a dedicar, acostumbrada a tolerar abusos de los más fuertes. Decía ella que bajo esta formación, la mujer llega a la adultez con la formación de patrones descalificadores a los más débiles y los replica muchas veces en la educación a sus hijos o a sus dependientes, y lo cual lleva a una generación de sobreprotección a los hijos con un mensaje subyacente de que no son capaces de elegir, de aprender, de equivocarse, de valerse por sí mismos. A veces llegan a la adultez con alto nivel de dependencia, con mecanismos autodestructivos de evasión de la realidad, como alcoholismo y drogadicción. Aunque esto puede escucharse fuerte, en gran medida le devuelve a las mujeres el poder de transformar el núcleo en el que se desenvuelven, ya que el cambio de pensamiento que viene desde la mujer misma tendrá frutos en algún momento de igualdad y de equidad, aun cuando tenga que pasar por el camino de la exigencia de respeto a su dignidad, a la libertad de elegir, a la igualdad en el reconocimiento de derechos. El reto es lograr entonces la claridad para identificar estereotipos que pretenden normalizar la identidad, anulando la unicidad, la autenticidad de la persona, de la mujer, para modificarlos por otros que respetan la dignidad humana. El reto entonces es que las mujeres hagamos conciencia de nuestra tridimensionalidad humana, entonces, y resulta de gran relevancia que nos conozcamos a través del autodescubrimiento, que es un camino para llegar a darle sentido a nuestra vida.
Esto permite reconocer en nosotras mismas nuestras capacidades, nuestras habilidades, gustos, intereses, motivaciones y valores, pero sobre todo aceptar la valía y exigir el respeto a nuestra posición en nuestra sociedad. En ello, la educación tiene una función esencial. La formación en la infancia debe permitir a las niñas y a los niños reconocer su integración tridimensional, cuerpo, mente, espíritu, y saber integrar las manifestaciones de ella en sus decisiones y en sus conductas. Así, una vez identificada la dimensión física o somática, el reto es hacer conciencia de la responsabilidad del cuidado del cuerpo, de las necesidades físicas, a través de llevar una alimentación equilibrada, realizar actividad física, evitar conductas de riesgo, a conductas autodestructivas, estar suficientemente informados sobre el ejercicio de la el ejercicio responsable de la sexualidad humana, evitar conductas de riesgo, prevenir enfermedades, etcétera, ¿no? Respecto de la dimensión psíquica, el reto es hacer conciencia de los pensamientos recurrentes que son disfuncionales, de creencias limitadoras, del desarrollo del potencial individual, de patrones de comportamiento que no responden a la voluntad del sentido de los valores, sino que se encuentran condicionados por improntas sociales, pero que no responden muchas veces a la toma consciente de decisión. Esto es, que la decisión de verdad sea motivada por un sentido, en contacto con nuestros valores. Por tanto, el reto convierte en la necesidad de trascender la dimensión psicofísica y actuar más en contacto con la dimensión espiritual. Esto es, decidir libremente la actitud con la cual enfrentamos los condicionamientos físicos, psíquicos y sociales para tomar decisiones desde la conciencia de los valores. Además, la dimensión espiritual implica ir más allá de uno mismo, salir de los límites físicos y psíquicos para entrar en una relación con los otros, con el exterior, con el mundo. En ejercicio de esta capacidad, se manifiesta a través del cuidado de los otros, del establecimiento de las relaciones interpersonales de respeto, en las que se reconoce la esfera del otro, el mundo del otro, el derecho del otro también a ser. Se manifiesta en la actitud hacia nuestros semejantes, basada en la facultad de discernir y trascender y de ponernos en el lugar de los otros, es decir, de ser empáticos, de ser comprensivos. Esto lleva, en términos freudianos, a la sublimación de impulsos eróticos, pero lleva a la amistad verdadera, a toda clase de relaciones desinteresadas, fraternas, establecidas espiritualmente y en las que subyace el amor, como Viktor Frankl lo decía, en el cual es posible realizar la vivencia de acercarme a un tú en todo lo que tienes de único, de irrepetible, libre, responsable y finito, y construir un nosotros que también será único y distinto. O bien, como lo señalaba Emmanuel Levinas, debemos preocuparnos por los otros y no ver a los otros como alguien enfrentado a nosotros, ¿no? Ya que al fin y al cabo, dice, si hay un yo, es porque hubo una responsabilidad en alguien. El yo es el resultado de que alguien más nos haya cuidado en muchos momentos de nuestra vida. Gracias a esto podemos sentirnos insustituibles, porque detrás de mí hay otros que no soy yo. Levinas propone un humanismo del otro, de la persona que se responsabiliza y que responde totalmente por los demás. Desde el momento en el que el otro me mira, yo soy responsable de él, de esa mirada que me está brindando. Y sin ni siquiera tener que tomar una responsabilidad en relación con él, sino porque la responsabilidad es como ser humano, como ser humano. Y es así, como dice, que la sociedad puede evolucionar para desarrollar una ética que permita la paz. Por todo lo anterior, considero
que el gran reto de la actualidad para que las mujeres vivan con sentido es el de autotrascenderse a partir del autodescubrimiento, mediante un ejercicio de la conciencia que les permite identificar lo que desde la dimensión espiritual orienta al sentido, es decir, lo que represente un alto valor, encontrar aquella motivación que las arroje a la vida a dar lo mejor de sí mismas, lo que les resulte valioso. Pero una vez que hayan identificado aquellas creencias impuestas, las improntas sociales, los condicionamientos psicofísicos y sociales, y una vez obtenida esta clarificación de la dimensión espiritual, salir al mundo a transformar el mundo, a convertirlo en un mejor lugar para vivir y convertirse en las mujeres en busca de sentido, como lo diría Víctor Frankl. Concluyo con lo que Rosario Castellanos también decía. Cada día muchas mujeres ganan una batalla para la adquisición y conservación de su personalidad. Y al ganarse, están gestando seres humanos más completos, uniones más felices, familias más armoniosas y una patria integrada por ciudadanos y ciudadanas más conscientes, para quienes la libertad es la única atmósfera respirable y la justicia el suelo en el que arraigan y prosperan, y el amor el vínculo indestructible que nos una. Muchas gracias por su atención de todo corazón. Agradecemos su brillante disertación, maestra, y sobre todo las grandes reflexiones que nos ha compartido. En este momento abrimos un espacio de preguntas y respuestas, por lo que solicitamos a los presentes levantar su mano a fin de realizar su pregunta. Bueno, le agradezco primero, maestra Solís Guerrero, por su conferencia magistral. Bueno, sobre estos, más allá, yo quiero llevarlo más allá de lo que usted predijo, de que bueno, eran postulados filosóficos. Yo creo que va más allá. Y bueno, mi pregunta en concreto es la siguiente. Postula la maestra María del Rosario Varela Zúñiga en su obra titulada Mujeres en Campaña, que se realizó en el 2015, algo muy importante, que el empoderamiento de las mujeres debe de seguir una postura pues obviamente a que lleve al liderazgo femenino, pero en su mismo libro dice que ya en el en el contexto actual esa postura muchos autores ya y autoras evidentemente la consideran sesgada para realmente que haya una materialización de un modelo del desarrollo de liderazgo bajo la perspectiva de género. Y atendiendo, bueno, a lo que nos estableció, ¿cree que las posturas neutrales, que obviamente no ponen como núcleo o pilar fundamental, la afronta que ha tenido, pues obviamente, la cultura androcéntrica, es la correcta? Es decir, pues obviamente dice que las posturas que están inclinadas a poner de núcleo pilar la postura del fortalecimiento de las mujeres bajo el argumento de la cultura androcéntrica, dicen que ya eso es ya está cartonando la perspectiva de género y lo genera en mera retórica. O pues evidentemente pues esto es un debate ya que generaría una torre de Babel, o qué consideraría. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, yo considero, y de acuerdo a las ideas que he expuesto, que el ser humano es único e irrepetible, es una unidad, ¿no? Somática, psíquica, espiritual. Y como atendiendo a esta unicidad, deberíamos entendernos en una igualdad,
¿no? Las posturas que se inclinen por el liderazgo de unos o de otros nos vuelven a polarizar y nos vuelven a separar, nos vuelven a alejarnos y a dividirnos de lo que somos unos solos, somos los seres humanos, ¿no? Y en la medida en que logremos integrarnos estas diferencias, integrarnos e ir más allá de las diferencias de género que puedan argumentarse, lo que deberíamos buscar es precisamente el encuentro en el amor, el encuentro, como lo decía Manuel Levinas y Víctor Frankl y Rosario Castellanos, que me permití citar, es construir lazos de amor, vínculos de amor, y el amor pues no es una situación idealista, ¿no? O sea, el amor debe ser lo que subyace a los vínculos sociales, debería ser lo que permite el vínculo, lo que permite la unidad y lo que va a permitir de una, en única manera, la evolución como del ser humano. Yo me inclino por mantener siempre la igualdad y buscar que el vínculo y la característica que debe subyacer a este vínculo, pues sea siempre el amor, la búsqueda de la dignidad, del respeto, de la igualdad y del reconocimiento del valor de cada uno, sea el género que sea. Una pregunta más. Gracias. Buenas tardes, maestra. Antes que nada, felicitarla por esta ponencia que acababa usted de tener. Yo en lo personal la he disfrutado mucho. Año con año, en torno a la fecha que se aproxima, pues tenemos este tipo de exposiciones muy valiosas y necesarias todas, porque contribuyen a ese reconocimiento de derechos en el que todavía seguimos, ¿no? Pero casi siempre lo hacen de una manera externa. Ese reclamo que aún tenemos, hoy lo hace usted hacia nuestro interior, y qué mejor que lo hace tomando como base de ello la filosofía del doctor Víctor Frank. Habló usted durante su ponencia de los niveles de la persona, ese yo profundo, esa conciencia y ese espíritu. Yo más bien le pediría un consejo, maestra. ¿Qué debemos hacer las mujeres, en palabras muy prácticas, para poner en armonía esos niveles de la persona y lograr ese reconocimiento de esa valía de lo que somos las mujeres, desde nosotras mismas? Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, llevo 10 años en que encontré al doctor Víctor Frankl a través de sus libros, de talleres y de diplomados, cursé la especialidad. A mí me ha transformado la vida, de verdad me ha transformado, porque me enseñó un modo distinto de verla, de sentirla y de vivirla, ¿no? Por eso es que he decidido, bueno, compartir todo esto, me parece realmente valioso, ¿no? Yo creo que el hacer conciencia, el conocer primero esta integración, el entenderla en nosotros mismos, vivir día a día reconociendo esta tridimensionalidad, en el lugar en el que nos encontremos, en la trinchera, ¿no?, en donde estamos cada uno por las circunstancias de vida, reconocer nuestra conformación como ser humano y a qué nos está invitando la vida al colocarnos en esa situación. ¿Por qué la vida nos trae hoy el día de aquí, ¿no? ¿Qué sentido ha tenido para todos nosotros que nos encontramos en este salón? Porque seguro muchos tuvieron que salir, otros no pudieron llegar. ¿A qué nos enfrenta? ¿Cuál es nuestro valor de estar aquí? ¿Y a qué nos invita la vida una vez que salgamos? Porque siempre estamos en constante transformación, ¿no? ¿A qué nos invita? A ustedes como legisladoras, como legisladores, pues tienen una posición fundamental en la sociedad, la de buscar precisamente tal espacios, condiciones para la sociedad, en que pueda las personas crecer, desarrollarse, ¿no?
Y bueno, a través de que, ¿de qué? Pues del conocimiento primero, de actividades de reflexión, tal vez como estas, digo, como todas las conferencias, ¿no?, que se van a impartir, de conferencias, de talleres, de círculos de terapéuticos, tal vez, ¿no?, de terapias de grupo. Y bueno, el constante trabajo personal, me parece, que nos haga conscientes de que la posición que tenemos en cierta circunstancia nos ofrece la posibilidad de descubrir un sentido del momento, decía Viktor Frankl, ¿no? La posibilidad de descubrir el sentido del momento para que llegara al final de la existencia con un sentido último de la vida, ¿no? El decir, valió la pena haber vivido, ¿no? Espero, a ver. Por ahí adelante había una pregunta. Adelante. Buenas tardes y gracias por su conferencia. Nada más para sumarizar, en todo caso, nos está indicando que la mejor vía para conseguir la igualdad es a través de la educación emocional, psicológica y espiritual, ¿verdad? Sí, totalmente. Aquí atrás hay otra pregunta más. Muy buenos días, psicóloga. Algo que me llama mucho la atención, que en los últimos tiempos las mujeres ha aumentado mucho la incidencia en el alcohol y las drogas, cae mucho en depresión. Me pregunto si esto tiene que ver mucho con la situación económica, político y social que está viviendo nuestro país. Decía también la escritora Elena Poniatowska que hace falta que en las escuelas, en las universidades, se incluya la materia del amor. ¿Algo más que podría sugerirnos como cómo bajar las incidencias de depresión y ese vacío existencial que hoy las mujeres cruzan en este país? Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, pues como lo señala Viktor Frankl, ¿no?, una de las causas de una neurosis, ¿no?, ógena y que lleva al vacío existencial y a todas estas evasiones y conductas autodestructivas es precisamente la falta de sentido, ¿no? El no saber para qué estoy aquí, el no saber qué aporto yo a la sociedad. Todos sabemos cuando realizamos una acción, ¿no?, que ha trascendido en amor, que ha salido de nosotros con un nivel de un valor elevado y desde la conciencia, sentimos una satisfacción interna, ¿no?, cuando realizamos actividades de ayuda que vienen de verdad desde el corazón, desde ver a ese otro y desde hacernos conscientes de cómo influimos en la vida de los demás, se siente una satisfacción interna. Esto no va a permitir llegar a la evasión de las adicciones. El experimentar el amor en una familia amorosa, en donde se sienten los vínculos fuertes, los vínculos afectivos de amor, el apoyo, la solidaridad, el respeto a la unicidad, el reconocimiento a la dignidad de los niños, el respeto a su modo de ver la vida, a su modo de pensar, cuando se les da tiempo de calidad, cuando se mira a los niños y se recibe en uno, es un buen espejo, ¿no?, por decirlo de algún modo, para decirle, vales mucho, eres suficiente, tú puedes y puedes lograr lo que tú decidas. Pues yo creo que ese es el principal componente, ¿no?, del sentido de la vida. Y bueno, pues, ¿qué está faltando? Yo creo que está faltando pues mucho amor, mucho la vida, el encontrar el sentido, tanto de hombres y mujeres, no me estoy refiriendo únicamente a las mujeres y a las madres de familia, estoy refiriéndome a todos, ¿no? El encontrar el sentido profundo de la paternidad, ¿no? ¿Qué significa ser padre para mí? ¿Qué significa tener un hijo? Porque no solo es darle cuestiones, brindar, ser su buen proveedor, ¿no?
O sea, es ser un espejo del otro, ¿no? Tenemos una responsabilidad con nuestros niños, con todos los niños. Tenemos una responsabilidad con los que nos encontremos en la calle, con los adultos, con los de las personas de la tercera edad. Tenemos una responsabilidad frente a todos y en la medida en que nosotros nos relacionemos con el respeto y con la dignidad, con amor hacia los demás, pues creo que podemos ahí fortalecer, ¿no?, estos vínculos y fortalecer también la autoimagen de los demás, de manera que se sientan capaces de ser, de aportar, de vivir con sentido y pues no caigan en este tipo de evasiones. Finalmente las adicciones pues son una evasión, ¿no?, de alguna realidad, de algún dolor que se trae, ¿no? Entonces es mi opinión. Agradecemos su brillante disertación y pido a todos los participantes darle un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Ahora, en reconocimiento a la brillante intervención de la maestra Laura Arelli, que nos exhorta al reencuentro con el amor, solicitamos pase al frente la diputada María de Jesús Eunices, así como de la contadora Claudia Vanessa Esqueda y del director del Instituto de Investigaciones Legislativas, el doctor José Eduardo Rostro, para efecto de que hagan la entrega de un reconocimiento a nombre de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado. Sí, les leo el reconocimiento. Las diputadas y los diputados integrantes de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, a través del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación, el Instituto de Investigaciones Legislativas y la Dirección de Desarrollo Institucional, otorgan el presente reconocimiento a la maestra Laura Arelli Solís Guerrero por la impartición de la conferencia magistral Ser Mujer y el Reto de Vivir con Sentido. Muchísimas gracias por su participación. Es así como damos por terminado este evento. Las y los diputados integrantes de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato agradecen la valiosa participación e intervenciones de nuestras ponentes y de todos quienes hoy nos acompañaron. De igual forma, queremos invitarlos a que nos acompañen a las conferencias que se realizarán el día de mañana a partir de las 9:30, en esta, la Casa del Diálogo. Que pasen una excelente tarde.